Estamos recorriendo un camino en toda la cadena, desde el producto hacia la excelencia, en el que este Congreso SID sí, 2012 yo creo que supone un eslabón más de esta cadena, un nuevo hito en la consolidación de Euskadi como referencia internacional de la eh, gastronomía y de los productos agroalimentarios. Y este es un proceso largo, sin duda, pero yo creo que el sector agroalimentario vasco. Al igual que, como decía la consejera, también el español, que está muy bien situado, está haciendo grandes esfuerzos para posicionarse de modo competitivo en los mercados internacionales. Esa fortaleza de marca, de marca país, yo creo que será un buen aval para todos nuestros productos con la calidad y la excelencia como seña de identidad. Yo creo que ese es uno de los objetivos de este Congreso. La crisis exige más que nunca ideas nuevas y estrategias nuevas para ser más competitivos. Exige también ser capaces de transmitir la confianza necesaria y tenemos que hacerlo juntos en un sector que tiene una cadena de valor más que positiva. Y estoy seguro de que el SID 2012 servirá para que surjan estas ideas, estas propuestas que ayudarán a las que las estrategias empresariales sean el acierto de hoy y el progreso de mañana.